¿Cómo describirías tu cita perfecta? ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo? Es para evaluar tus habilidades psicométricas. ¿Esto va a mi expediente? No. En donde estaba la gran Tenochtitlán, hoy llega a un lugar lleno de abundancia. ¡Supertitlán! ¿Les gustan las ofertas? ¡Sí! ¡Hoy empieza el ofertón loco! Las tiendas en este país han sido así desde hace muchos años. Pero las podemos cambiar. Y tú las vas a cambiar. ¿Puedo poner mi granito de arena? ¿Vas con el bomboncito nuevo? Se llama Jonás. Sí, no creo que llegue hasta fin del día. ¡Pues que sigan los juegos! ¿Qué estás haciendo? Pues aplicándoles el descuento a los productos. Añadir nuevo precio 20.00. ¡No! Atención, gerencia. Todos los productos están a 220 o 2 pesos. ¡Paren todo! ¡Que nadie salga de la tienda, ¿ok? Todo está reetiquetado re mal. ¡Ya! Creo que no nos habían presentado. Jonás. Mateo, yo soy el verdadero. Das por hombre. ¿Te hice algo? Disculpa, ¿sí me vas a atender? Felicidades, 20 pesos. Lograste hacer viral a la tienda en tu primer día. Pero por lo menos saben que existimos. Señor Don Güero, le queremos regalar este presente para su despedida. No, ahora sí ya se armó, jefe. ¿Sí? Mire, de aquí nadie me quita. ¡Voy a empezar a matar a una persona por minuto! ¡A menos que te cases conmigo, Michelle! Me distraje porque estaba preparando eso. Le quitaste lo aburrido al día. Bienvenido, Jonás. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos.